Armando Muñoz, presidente de la Asociación Veracruzana de Fútbol Soccer, platicó con Más Deportes de lo que se viene próximamente para el fútbol veracruzano, incluso nacional. No quiere dar más detalles porque lo darán a conocer de manera oficial en próximos días en la capital del estado, pero nos adelanta algo y aquí lo tenemos para Más Deportes. Está arrancando mucho mejor que el año pasado, ahí va arrancando mejor. Y bueno, se están empezando otra vez a abrir todos los torneos, otra vez todos los nacionales, estatales. Y bueno, esperemos que en estos 6 meses, la verdad es que buena participación de las ligas con la asociación. Falta el resto del año, del otro año, la otra mitad futbolística, y esperemos que superemos la meta que teníamos, ¿no? Era un congreso en Pachuca, todas las asociaciones, tuvimos las asociaciones y todas las fuerzas básicas de los clubes profesionales con expansión. Llegamos a un acuerdo y bueno, yo creo que en 15, 20 días les daremos haremos una rueda de prensa para dar la nueva forma a nivel nacional de cómo se va a participar, se va a hacer la nueva forma de jugar fútbol en todo México a través de y que eso también las ligas de fuerzas básicas de primera división también lo tendrán que hacer. Y bueno, pues empezamos con lo que es fútbol asociación, que es la base del fútbol. Tenemos en puerta una sede, estamos en eso. Yo creo que en diciembre ya le doy la noticia, una sede de un fútbol especial, y esperemos que efectivamente esa es la idea. Estuvimos con Iván haciendo eso, vinieron ponentes franceses, españoles, canadienses, todos están en la misma escuela. En Europa ya llevan 2-3 años con esa forma de trabajar ahora con infantiles. Lo está haciendo Canadá con muy buenos resultados. Estados Unidos ya también arrancó. Y bueno, seremos yo creo que también esa parte de México lo va a hacer, ya está. Y bueno, vamos a arrancar cuando tengamos ya todo bien fundamentado lo que es, ¿no? Aquí las palabras de Armando Muñoz, que se vienen buenas cosas para el fútbol veracruzano, tanto varonil como femenil, además del fútbol inclusivo, que es algo muy importante y en el que el presidente de la asociación pone mucha atención. Reportó para Más Deportes, Julio Mora.